Norma, ¿qué hago? Mira, ay, me olvidé, creo, de subir las tareas para el sexto. O ya tienen mucho, no sé. Sí, Ale. Sí. Y bueno, mira, a mí sí, me preocupa esto que vos decís, que los chicos están teniendo muchas cosas. Me preocupa que ellos están como un poco mareados con las cosas y que ustedes también están teniendo mucha demanda. Así que vamos a tener que organizar algo. Sí. Déjame que hable un poco más con los profes, con los otros, a ver qué idea tiran. Bueno, Ale, dale, nos vemos. A mí, es verdad, también me pasa lo mismo que ustedes, Norma y Ale. Yo creo que se me ocurre por ahí que le podemos decir a los chicos que tengan dos materias por día, organizarnos entre nosotros, a lo sumo dos materias por día, entonces de esa manera se les alivian un poco. ¿Qué dicen? No sé, Marcelo, ¿vos qué pensás? Buena esa, me gusta. Pero, por ejemplo, las materias de la orientación que tenemos más carga horaria, tendríamos que tener, en las 2 semanas tenemos que tener presencia. ¿Qué opinan? Sí, Marci, yo pensaba también lo mismo, porque por ejemplo inglés, que tenemos muy poquitas horas, quizás puede ser una vez cada 15 días y dejarle más lugar a las materias que tienen más carga horaria, más tiempo para hacer los trabajos. Sí, creo que está bueno eso, Gaby. Está bueno que algunas materias puedan ser cada 15 días y otras una vez por semana. Sí, porque por lo menos matemática necesita bastante práctica, así que yo les daría una vez por semana matemática, así puedan practicar. Mirá lo que son, los chicos tienen 500.000 cosas para entregar y eso es hoy nada más. Me parece que está buenísimo esto de organizarnos, porque entre WhatsApp, Mail, Classroom, el mes de abril se nos viene a full con esta cuarentena. Me parece que tenemos que hacer algo. No, Marce, es para las dos orientaciones, para lo mismo, para la informática que los de economía. Claro, André, pero cada orientación tiene su propio cronograma. Geniales están todas esas ideas. Ahora las resumamos. Entonces, para ir definiendo, ciclo orientado va a tener dos materias por día. Algunas van a ser semanales y otras van a ser quincenales. Sí, yo ahí leí todo y opino igual que el resto. Que tengan dos materias por día, sí. Y bueno, entonces acaba el cronograma de cuarto, quinto y sexto eco. Lo que les voy a pasar ahora entonces es el cronograma de cuarto, quinto y sexto info. Chicos, me parecen re buenas las ideas. Sí, sigámoslo así. Me parece buenísimo. Sí, la verdad que los escucho y me gusta lo que este se está armando. ¿Saben qué es importante? Cuidarse. Y así, mantener el fray abierto. Romina, ¿qué? ¿Tarea para FBT? No, yo ahora estoy con las plantas. Estoy con las plantas, fíjate vos. FBT. FBT ya era ayer. ¿Qué? ¿No preparaste nada? Oh, ¿y vos? Esto, deja tu planta. Mira qué lindo que hacen los míos. Pero deja un poco, mamita. Hay que hacer lo de los chicos. ¿No ve que hay que mandarle? No sé cuándo, cómo.